Bueno, buen día muchachada, buen día gente, buen día amigos pescadores. Acá nos encontramos en Laguna La Picasa, junto al staff de guía de Hernán Fiorentini, de Excursiones de Pesca Embarcado. Así que bueno, los saludamos chicos, buen día Cachete, buen día Perico, buen día Ezequiel. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, estamos a punto de embarcarnos. Perfecto, perfecto. Gentileza de esta gente de Excursiones de Pesca Embarcado, bueno, pusieron a disposición nuestra una embarcación. Así que bueno, vamos a salir los tres guías y yo voy a salir en otra embarcación para hacer una pesquita, hacer una notita y ver cómo sigue la pesca en esta fantástica laguna santafesina. Suerte, Lu. Gracias. Bueno, acabamos primer peje de la mañana. Ah, hermoso pescado. Hermoso, Nico. Muy lindo. Bueno, todavía no hicimos ni la presentación de la nota, ni en qué laguna estamos, pero bueno, Nico armó, ya tenemos la primera captura de la mañana, así que bueno, ya vamos a presentar a los integrantes acá del equipo que vamos a hacer la notita hoy. Buen día, Nicolás, ¿cómo andás? Buen día, Eduardo. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Acá estamos con una línea flote con bajadas largas, 70-80 centímetros. Está picando un poquito abajo el pescado. El frío los alenta un poco, así que bueno. Dale, espectacular. Bueno, pescadores, buenos días. Nos encontramos Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Realmente un gigante santafesino este enorme espejo de agua. Bueno, ya hicimos la... presentamos a los guías acá del staff de Hernán Fiorentini, que nos facilitó una embarcación para poder hacer esta nota, y bueno, vamos a hacer dos días de relevamiento, sábado y domingo, ya que nos puso a disposición una lancha los dos días, vamos a aprovecharlos, así vamos a mostrar la laguna como rinde con distintos vientos, ya que hoy dan viento noreste de 15, 18, 20 kilómetros, y mañana están dando un viento del este un poquito más tranquilo, un vientito de 7, 8 kilómetros, así que ya arrancamos la pesca, estamos gareteando, acá se pesca todo gareteando con bajadas de 60, 70, 80 centímetros. El pescado se ha ido un poco abajo debido al frío, a las heladas que han caído esta semana. Ya Nico tuvo la primer captura, ni bien armamos las cañas. Y ahora ya vamos a presentar también a quien nos va a acompañar también a hacer esta nota, que es Aníbal. Buen día, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo listo? ¿Equipos en el agua? Equipos en el agua. Dale, perfecto. Bueno, ya vamos a mostrar después los equipitos que estamos usando, qué tipo de cañas, qué riles, para que la gente que se llegue acá tenga idea cómo lo estamos pescando. Thank you.
Bueno, casi un metro de profundidad estamos pescando. Vamos a aprovechar para decir qué equipito estamos utilizando. ¿Eh? Acá pueden ver reel frontales, medianitos o micro reel, como en este caso. Yo estoy usando un micro reel ahora porque hay que estar con la caña en la mano muchas horas. Y el pique es tan intenso que si usamos un reel un poco más grande, es más pesado y te cansa la mano. Caña de 4 metros telescópica, también buscar una caña liviana, la marca que le gusta al pescador. Línea de 3 boyas sin puntero, y mojarra viva como carnada. Así que bueno, seguimos. Hermoso pescado, Aníbal. Bueno, acá presentamos al otro integrante, Aníbal. Buen día, Aníbal, ¿cómo andamos? Lindo peje. Buena pesca, che. Dale, bárbaro, seguimos. Bueno, acá tenemos otro, el Nico, espectacular. Muchos piques se dan muy cerquita de la lancha y a veces no hacemos tiempo a encender la cámara. Pero todo pescado muy, muy parejito, che. Muy parejito. Bárbaro, Nico. Acá tenemos una captura de dordo. Hermoso, pescadazo. No sé si viene un doblete. Vaya, se desprendió el otro. Ah, no, viene acá atrás. Ahí estamos. Dobletazo de la picaza. Espectacular el pique que hay. Realmente fascinante, fascinante. Bueno, hay juveniles también, ¿eh? Por eso filmamos esta captura, para que vean que también hay pescadito chico. Este lo vamos a devolver porque, bueno, hay que seleccionar un poco la pesca. Porque ahora hay un cupo de 40 piezas por pescador, así que, bueno, no tiene sentido matar pescado chiquito y hay que seleccionar y llevar pescado todo de buen tamaño, porque el tamaño realmente acá es un pescado muy, muy lindo. Vamos al agua. Muy bien. Con las buenas capturas acá en Laguna La Picasa, con los servicios del guía Hernán Fiorentini y su staff de guías de excursiones de pesca embarcado. Recalcamos, hoy nos facilitó una tracker exclusivamente para nosotros, para que salgamos a hacer esta nota, así que nuestro agradecimiento a Hernán, a todo su equipo, por poder brindarnos la embarcación y para poder mostrar en imágenes las bondades que tiene este espejo. Bueno, seguimos acá con Aníbal. Bastante lindo, mucho pique, Aníbal, mucho pique hoy, ¿no? Impresionante la cantidad de pique que hay en esta laguna. Bárbaro. Terrible peje, muy peleadores. Lindo peje, Eduardo. Bárbaro, Aníbal. Felicitaciones. Thank you.
estamos. ¿Cómo viene eso? Bueno, otro juvenil que acabamos a hacer la devolución correspondiente. Ahí vamos. Muy bien, Nico, bárbaro. Bueno, un doblete acá de Nico. Bárbaro, che, bárbaro. Mira, qué lindo pescado. Listo, Nico. Mira, vamos a mostrar algo, Nico, ya que estamos. Para que vea la gente cómo viene enganchado el pescado. La mayoría vienen así del labio, ahí. O sea, por ahí te lleva la boya, arrastra, lleva, pero no es un pescado que se regala, que viene tragado. Hay que clavarlo y no hay que aflojar la tensión de la caña, porque si aflojamos, la tensión se desprende. Eso es algo para tener en cuenta. Para decir qué pescado parejo, mira, compararlo con la caña, con el ritmo, una barbaridad. Pescado de lomo ancho, muy combativo, muy peleador, muy bien alimentado, una barbaridad. Terrible pez, terrible pez. Bueno, Nico, mira qué lindo pescado. Se calmó un poquito el viento ahora, había arrancado un viento bastante intenso del nor-noreste hoy. Viento de 20 kilómetros, estaba bastante molesto el oleaje. Bueno, ahora calmó, así que mira, acá seguimos con otro. De Aníbal. Calmó el vientito, está espectacular, estamos gareteando, un garete lento, cebando un poquito. Bueno, tremendo doblete acá de Nico. Ya finalizando la jornada. Ahí tenemos un doblete hermoso, hermoso doblete, bueno. Esto habla de lo poblada que está la laguna, Eduardo. Perfecto, Nico. Sí, ya estamos terminando, hicimos el cupo, son 40 piezas más o menos por pescador, así que bueno, siendo las 13:30 más o menos, ya estamos finalizando la jornadita, así que bueno, mañana volvemos por más. Mañana hacemos la segunda salida, segunda notita, a ver cómo nos trata la picaza. Bueno, pescadores, final de la jornada. Primer día de relevamiento acá en la picaza, con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de excursiones de pesca en mercado. Bueno, realmente espectacular. Qué laguna, muchachos. Para disfrutarla, para venir, para visitarla. Realmente el pique fue permanente toda la jornada. Pescamos no más de 5 horas, son las 13:30, ya estamos levantando porque llegamos al cupo con total tranquilidad y una calidad de pescado fascinante. Así que bueno, hoy primera jornada, mañana vamos por más, mañana vamos a la segunda salida con un clima algo distinto al de hoy. Mañana no va a haber tanto viento, va a estar más tranquila el agua, así que vamos a ver cómo responde también con menos viento, si tenemos la misma respuesta que hoy. Así que bueno, mañana seguimos en la picaza.